Bueno, Nicolás Gómez empezó a la edad de 9 años a entrenar conmigo. De los 9 años hasta la edad que tiene, ha tenido muchos logros. Es una persona sacrificada para el deporte. Es un niño aplicado totalmente a lo que es refiere al tenis. Mi nombre es Nicolás Gómez Pérez, juego tenis desde los 9 años. Que para mí es una pasión y yo creo que puedo tener buenos logros en el tenis. Yo no jugaba nunca tenis de antes. Mi papá estaba en España hace 4 años y desde que llegó él me empezó a meter en el tenis y ahí me gustó. Sí. Ahora estoy jugando a nivel nacional y todo. Seguro porque alguien quería jugar conmigo porque era malo. Pero después con el tiempo me fui mejorando y empecé a mejorar. Voy al colegio, a las 7 de la mañana me despierto, a las 8 entro, después salgo del colegio a distintas horas. Cuando salgo llego a la casa, a veces cuando tengo pruebas de estudio, y si no me voy a jugar tenis. Bueno, me fue bien en el... cuando en menores de 10, salí hartas veces igual bien, pero... Pueden ganar tus trofeos. Menores de 12 en mi primer año, ahí no me fue bien. No sé. Y después con el tiempo, en el segundo año de 12 me fui mejorando y hasta que llegué a ser número 5 de Chile. Y ahí estuve harto el logro. Mi mayor logro fue la final de un GA, campeón de un G1, campeón de doble GA. Jugado en Copiapó, Arena, Muco, fui a Mendoza también, Rancagua, Talca, tengo que tener perseverancia para entrenar, estar entrenando cada día. Bueno, yo creo que ya es tiempo de entrenar más y no entreno mucho. Que yo creo que ya es tiempo de entrenar más porque voy a prepararme para el Sudamericano del próximo año. Voy a lograr un buen lugar. Inteligente al jugar, ¿no? Perseverante. Realmente tiene como todos los deportistas, tiene problemas de genio, pero eso se puede mejorar con el tiempo. Y creo que va a llegar con la perseverancia que él tiene, creo que va a llegar demasiado lejos.